Buenos días, es viernes el 14 de junio. Bienvenidos a su reunión del Consejo Municipal para las actas. No tengo mi traje y mi corbata regular porque estamos celebrando el Día de la Independencia de los Filipinos y por eso quería mostrarle mi respeto a cada uno de todos ustedes. Espero que sea bonito, es el mejor atuendo o vestimenta que tengo para celebrar este día de ustedes. Habiendo dicho esto, me gustaría pedirle al señor Lavanche, pase por favor al asiento del presidente. Aún no tenemos un quórum. Ahora ya sé cuántos miembros me escucharon el miércoles cuando les dije que tenían que estar aquí antes de las 10:15. Tengo una presentación de un perrito hermoso llamado Louis. Señor Wesson va a pasar al centro de la cámara de John Ferrara. Todos vamos a poder ver este increíble programa del Departamento de Servicios de Animales, la de adopción de una mascota, señor Wesson. Y Louis, Louis. Un aplauso para Louis. Una toma cerca para Louis. A mí siempre me encantan los viernes, punto. Pero este viernes es uno de especial porque es el viernes para adoptar una mascota, un perrito. Nosotros en la ciudad de Los Ángeles, yo he estado haciendo esto por muchos años y tenemos un índice de adopción de 100% en relación a los perritos y cachorritos para los cuales tratamos de encontrar un hogar. Me gustaría mantener ese récord de 100% adelante y esperaría que alguien aquí en la sala desearía llevarse a Louis a casa y hacer una adición a su familia. Entonces, Louis es un chihuahua mixto de año y medio. Ya no va a crecer más. Él está listo para irse a casita con alguien. Ya lo vacunaron. Si usted lo quiere, puede llevárselo a casa ahoritita, en este mismo momento. Y sé que esto quizás no se escucha como algo sumamente importante, el bienes de adopción de mascotas, pero lo contrario, sí lo es. Tenemos muchísimos animalitos y hacemos lo mejor posible para encontrar hogares para las mascotitas, pero a veces no podemos. Entonces, yo no le estoy pidiendo a usted que solamente adopten una mascota, un animalito como compañero. Le estoy pidiendo que salven a una vida. Y eso lo hace sentir a uno bien, puedo admitirlo. Todos mis perritos son perritos que hemos rescatado. No lo quiero decirles la cantidad que tengo yo, pero si usted tiene uno, ya es tiempo de tener dos. Tengo esperanza que alguien se quiera llevar a pequeñito Louis a casa y entregárselo a su esposo, esposa o niñito, niñita. La acompaña Ana del Departamento de Control de Animales. Ana, quiero pedirle que lo pasee por el pasillo para que las personas lo miren. Señor presidente, habiendo dicho esto, voy a permitirle a usted ahora que presente. Señor, ¿me está haciendo una presentación hoy? Vamos a hacer una presentación muy especial para la comunidad filipino-americana de Los Ángeles. Una homenajeos muy especiales. Señor Wizard, pase al centro, por favor.
Señor Wizard y el señor Lavanch. Señor presidente, eso significa felicitaciones y buenos días a todos aquí. Me acompaña aquí el increíble concejal distrito 14. Este es el 115 aniversario de la independencia de las Filipinas. Es un día muy especial. Es un gran honor tener aquí al general del cónsul y lo presentaré en breve. Quiero llamar al señor Wizard, que diga unas cuantas palabras, y también es un gran honor porque estamos haciendo esto de parte del alcalde electo, alcalde Garcetti. Ahora que está, ha sido electo, está preparándose para su transición a la alcaldía. Muchas gracias, señor Lavanch. Esto realmente es un gran placer estar aquí de nuevo. Este año es un año muy especial. Es el 115 aniversario de la independencia de Filipinos. Tenemos mucho de lo que podemos decir sobre eso en Los Ángeles. Como todos sabemos, esta es la ciudad más diversa del mundo y tenemos la más alta población de filipinos en el mundo, fuera en el país, fuera de los de las Filipinas. Y también estamos celebrando a nuestros empleados filipinos, también a todos los filipinos americanos que han hecho una contribución a nuestra ciudad, a nuestro país. Nos acompaña el día de hoy, como el concejal Lavanch dijo, Hallen Parker de la Vega, el cónsul general. Bienvenida, cónsul. Bienvenido a la ciudad de Los Ángeles. También quiero dar las gracias, que darle una gran bienvenida a Cora Aragón Soriano. Ella es, siempre está con nosotros, parte de la empleados de la Asociación de Filipino-Americanos, de la Asociación de Empleados de Los Ángeles. Un gran aplauso. Gracias a usted, señora. Y por último, hemos celebrado los años atrás cuando de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, cuando recibió una gran victoria, cuando el gobierno estadounidense les dio un pago parcial que tienen derecho porque lucharon de parte de nuestra nación. Celebramos eso y continuamos celebrando todas las contribuciones que los filipinos han hecho. Los Estados Unidos tenemos grandes personas, muchas cosas en común con latinos, porque los filipinos fueron uno de los cofundadores del movimiento United Farm Worker que comenzó, y una de las películas más grandes de La Bamba, Lou Diamond Phillips. Muchos de ustedes lo recuerdan cuando tomó el papel de Richie Valens. También los jovencitos, Mixmaster Mike, el miembro fundador, él era miembro fundador de los famosos Beastie Boys. Tenemos muchos filipinos americanos y filipinos que han contribuido muchísimo a nuestro país, solamente para defender este país durante la Segunda Guerra Mundial, celebrando la democracia y muchas otras cosas. Entonces, muchísimas gracias. Es un gran honor representar a Eagle Rock y parte del noreste de Los Ángeles, donde tenemos una más alta concentración de filipinos viviendo en la ciudad. Nosotros celebramos muchas cosas, celebramos fuerte comunidad, familia, y esos son valores que la comunidad filipino-americana y los filipinos celebran también. Muchísimas gracias. Esperamos con anticipación la celebración del próximo año, 116 años, y muchas, muchas más. Felicitaciones. Corey, usted se ve fabulosa, muy, muy, muy hermosa, como siempre. Esto es muy especial acerca de una familia. Ayer tuve una oportunidad de tomar un tour de consejería del lugar histórico y fuimos al rótulo de Hollywood en la montaña Lee. Cuando íbamos subiendo, miré como 15 jóvenes filipinos que estaban tomando una caminata por la montaña en familia. Ellos saben divertirse y disfrutan el amor para la comunidad. Esto es muy especial acerca de la comunidad filipina. El señor Garcetti también es muy especial. Mitchell Ferry, el cónsul elect, también está muy, tiene el pulso del pueblo filipino. Desde Chinatown, a Little Tokyo, a Historic Filipino Town, a Thai Town. Todas las vecindades, todos estamos unidos como pueblo, Koreatown. Su oficina está ahí, es muy bonito.
La ciudad de Los Ángeles es una ciudad de gran diversidad, personas de todo el mundo viven en Los Ángeles y trabajan para la ciudad de Los Ángeles. Vamos a homenajear unas cuantas personas aquí en breve. Esto es un homenaje para el 115 años de independencia de Filipinos. Señor Wes y yo queremos presentarles esto. Ustedes de parte de la ciudad de Los Ángeles y creo que hay unas cuantas palabras antes de hablar sobre el homenajeador. Es un placer para mí presentarles al cónsul general, a María Helen de la Vega. Ella es una de las cónsul generales principales de su país aquí. Previamente estuvo en Myanmar y también representa a la al grupo de cónsul más grande del mundo, después de Hong Kong y New York, y luego es Los Ángeles. Bienvenido al cónsul general de La Vega, a la cónsul. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Honorable presidente Wesson, nuestros honorables miembros del Consejo Municipal, muchísimas gracias por este tributo y por este reconocimiento. En la ocasión de nuestro 115 aniversario de la proclamación de independencia de los filipinos, no saben cuánto significa esto para nuestra comunidad. Tenemos 120,000 residentes y casi el 10% de los empleados de la ciudad aquí en Los Ángeles son filipinos americanos. Y estamos muy agradecidos por darnos una oportunidad cada año de compartir nuestro patrimonio a través de nuestras actividades del Día de Independencia. Quisiera mencionar que acabamos de tener una celebración muy bonita el sábado pasado, el 8 de junio, la primer desfile y festival cultural en Historic Filipino Town, que fue encabezado por el cónsul general. Y esto fue porque nuestra comunidad lo deseaba. Quiero dar las gracias por este apoyo que la oficina de Garceri nos ha dado y la oficina de el honorable Antonio Villaraigosa, el alcalde Antonio Villaraigosa, por darnos la oportunidad de tener este lindo evento que atrajo como 115,000 participantes representando diferentes sectores de la comunidad, al gobierno, empleados de la ciudad, empresarios, grupos de servicio y los jóvenes filipinos americanos, los cuales van a crear o crean un sector muy importante en el avance de relaciones entre los filipinos y los Estados Unidos en la próxima década. Entonces, de nuevo, sinceramente, de parte del gobierno filipinos y todo el cónsul general y nuestra comunidad aquí, muchísimas gracias por este reconocimiento. Gracias por estas lindas palabras, señor Rosendo. Queremos ahora recordar que unas cuantas palabras. Concejal, presidente Wesson, honorables concejales, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y nosotros estamos sumamente agradecidos cada año que ustedes reconocen nuestra libertad, celebración de 115 años. También quiero dar las gracias y decirle a nuestro cónsul general que estamos muy, muy honorados por tener a la cónsul, a nuestros funcionarios electos, líderes comunitarios. Quiero mencionar y decirles gracias por darle oportunidades a los filipinos a altos niveles. Continúen proveyendo ascenso a los filipinos americanos. A todos se encuentran aquí. Muchas gracias a usted por patrocinar el concejal Wizard y Alarcón y al alcalde electo Garcera. Muchísimas gracias. Ustedes son invitados a nuestra recepción de las 11:30 a la 1. Tenemos comida filipina muy sabrosa. Gracias. Señor presidente, que el señor Rosendo venga, quiero decirles que quería felicitar a esta persona, nuestra secretaria municipal, a June Lightman y a Eri, su fiscal municipal. Un aplauso para Eri. Estamos en pastel.
La Manche. Señor Rosendahl. Muchísimas gracias, Tom. Usted es la persona más increíble que ama a Los Ángeles como ninguna otra persona. Su interés en conectar a Los Ángeles a Planeta solamente es genuino de su corazón. Pero la verdad es que nosotros somos Los Ángeles, el megalópolis de Los Ángeles. Yo me pongo en pie cada vez que el grupo de filipinos llega, porque sencillamente cuando yo era presidente de California Cable Association, yo fui a ese muy bonito país, entrevisté a su presidente en la Casa Blanca y todos tenían celulares. Y esto era antes de que nosotros estuviéramos aquí en los Estados Unidos, y es la forma que las personas se comunicaban de una isla a la otra isla, y utilizaba el celular y invitaban a casi 500 personas de la nada. Entonces yo miré a la democracia, que era muy emocionante y muy interesante, un edificio muy bonito, ahí cuando tuve el honor y privilegio de estar ahí. Yo quiero mucho a los filipinos, que Dios los bendiga a todos, y gracias, gracias por hacer que Los Ángeles sea la increíble ciudad que es. Señor Reyes, muchas gracias, concejal. Quiero ponerme de pie y dar las gracias a mis colegas por esta presentación. También quiero homenajear a la comunidad filipina, no solamente aquí en Los Ángeles, pero a nivel internacional, por todo el trabajo que desempeña. Los empleados de la ciudad aquí han sido increíbles. Quiero dar gracias a Eric por su servicio en la Fiscalía Municipal durante a través de los años. June, muchísimas gracias, June, por tu liderazgo y asegurarte que recibamos todos los documentos y que todo se mantenga en orden. Ramón ha sido increíble en cuanto al corredor del río. Él ha hecho el trabajo más pesado de parte de la alcaldía. Él ha podido mantener esa consistencia, continuidad, donde podemos ver que las cosas se llegaban a su culminación. Ya teníamos un evento de los kayaks y canoas. Cuando yo estuve ahí, era muy humilde, tuvimos que convencerlo que se sentara al frente, y me sentí muy inspirado por su energía y su humildad. Muestra mucho sobre cómo lo que él siente para nuestra comunidad y la ciudad. Gracias por su trabajo arduo y todo lo que ha hecho. Usted ha sido uno de los héroes no reconocidos. Aprecio sinceramente lo que ha hecho. Muchísimas gracias, Tom. Gracias a todos ustedes, y hay que disfrutar un muy bonito día feriado, día festivo. Ahora usted, señor Lamanche. Muchas gracias, señor presidente. Es Día de la Independencia. Quiero dar las gracias realmente a los filipinos americanos que dan servicio a la industria de salud, hospitales en todo el sur de California, los doctores, son los filipinos que están ayudando a los que están en una gran necesidad. Yo presente, tal como se ha autorizado por la firma de Herb Wesson Jr. y el Consejo Municipal, felicitamos, siendo que es el aniversario de la independencia de los filipinos. Secretaria Municipal, tenemos un cuerpo tomelista. Los primeros presentes en cuerpo, señor presidente. Pulsiones conformativas para aprobación. Asuntos. Se pidió aplazar asunto 2 al 23 de julio y aplazar asunto 7 al 18. Sin oposición, se llevará a cabo. Asunto 1 es un asunto de necesidad y conveniencia del público en asunto 7, el distrito 7. ¿Alguna tarjeta? ¿Ninguna tarjeta? ¿Se requiere una moción? Yo hago la moción. De parte del señor Reyes, lo secunda el señor Sain.
Se necesita una moción, Richard. Asuntos 3 a 7 son asuntos que no han tenido audiencias públicas. ¿Algún especial, miembros? ¿Algún especial? Nadie se hace presentación, si se parece para votar sobre estos asuntos. Ábrase voto. Cierre ese voto y tabúlase conteo. Son asuntos que no tienen audiencias públicas, requieren votos para ser considerados sin oposición. Esos asuntos ahora están bajo consideración de este grupo. Tarjetas. Tarjetas de asunto 9, 10, 12, 13 y 14. Asuntos se mantendrán pendientes. ¿Algún especial, miembros? Sargentos, esta tarjeta es para qué asunto. Asunto 1. ¿Hay que preparar para votar el resto de los asuntos? Abra ese voto, cierre ese voto y tabule ese conteo. 11 a favor. La ordenanza por 108 se mantendrá pendiente de la semana para una segunda consideración. Haremos esto, salvo si recibimos un miembro adicional. Hay que seguir adelante al primer asunto llamado especial. Señor presidente, en la agenda de continuación, asunto 16 es un asunto que no ha tenido una audiencia pública en el comité. ¿Se requieren los votos para que sea considerada? No, nos queda otro asunto. Asunto 16, creo que una moción, una enmienda, una moción, esta es distribuida. Quiero llamar asunto 16 especial. Ese asunto se mantendrá pendiente para el señor Caretz. Ahora hay que votar. Señor presidente, esto nos lleva. Lleva el Consejo Ejecutivo a presentación. Nuestro asunto llamado especial. Habiendo dicho eso, iremos a... Señor Rosendahl, ¿está listo con su presentación? Señor presidente, muy buenos días. LA Business Today. Muchos de ustedes saben, cuando yo estaba en el negocio del cable, tuve el privilegio de presentar una serie de asuntos públicos para informar y educar a las personas sobre los asuntos del día. Fue muy divertido y en esa posición pude producir y presentar 35 shows. Bob y Sharon. En regular ese show, Bob era un prestador en CBS Sharing. Tiene una forma muy perceptiva de hacer preguntas. Los dos, ellos son esposo y esposa. Los dos vinieron al programa y decían diferentes cosas a través de los años. Cuando yo estuve ahí, cuando salí del negocio del cable, afortunadamente Bob, debido a su profesionalismo y su habilidad como reportero, continuó haciendo un show junto con Sharon y continuó trabajando y hablaron conmigo cuando me eligieron como ser electo y me preguntaron si podía patrocinarlos a ellos en el canal 35 y 36 para diseminar su mensaje. Yo conocí a esta pareja desde hace mucho tiempo y mientras informan y educan y presentan a los empresarios al frente, aprendemos y ahora estamos en los peores tiempos económicos, pero ya estamos de nuevo mejorando la economía desde la Gran Depresión. Ellos hablaban sobre los asuntos, los separaban y nos conectaban los asuntos como parte del servicio de la comisión, lo que debe ser nuestro canal 35 y 36. Muchos de ustedes saben que fue creado con la intención de formalmente conectarnos a los asuntos. Quiero felicitarlos por su 100 show que ellos han producido en su último corto tiempo y todos hemos sido informados y educados por esto. Quiero que Tony
Quiero pedirle a Bobby Sharon que dé unas cuantas palabras. Mira quiénes son esas personas que están con ellos. Dice que de parte de la ciudad de Los Ángeles, me gustaría felicitar a LA Business Today por la producción de 100 shows en el CLVU, Canal 35. La directiva Canal 35 aprobó esto en el 2008. Desde entonces, el show ha hecho una gran diferencia apoyando las voces y de los líderes lo hacen en toda la ciudad. Felicito a Sharon y Bob Jiménez, junto con su grupo tan talentoso, por mantener la integridad de periodismo y estándares excepcionales de producción. Un programa a nivel internacional y dado la economía local en los tiempos más difíciles de la economía, la Gran Depresión. El diálogo positivo sobre negocio y de los angelinos. Esperanza, por eso estoy sumamente agradecida. Muchas gracias. Sharon, ¿por qué no empieza? Señor presidente y miembros del Consejo Municipal y el público en general del Canal 35 y del Canal el 36. Bob y yo hemos sido un gran honor trabajar con el concejal Bill Rosendahl, quien nos ha apoyado. El único talk show de televisión sobre negocios, sobre empresas nacionales, fue nuestra idea, traer las voces de las personas, no hacer un talk show acerca de empresas que habla acerca de cifras y la bolsa de acciones, pero que hable sobre lo que realmente impulsa los negocios y que son personas con la valentía de levantarse todas las mañanas y enfrentar una economía negativa desde el 2008, cuando enfrentamos el peor impacto de la economía desde la Gran Depresión de Estados Unidos. Y que todos ustedes han trabajado muy duro para mantener esta ciudad adelante, y Bob y yo apreciamos nuestro pequeño rol en otra pequeña parte para mantener esta ciudad hacia adelante. Quiero las gracias a las personas que han trabajado en el programa, a las personas que están aquí con nosotros esta mañana. Susan Touchborn fue uno de los invitados. Susan Touchborn es una productora independiente de películas. Una productora de películas independientes. Sequoia Sierra es un estilista de vestimenta. Ella ha hecho mucho para nuestro programa. Sarah es su mamá. Ha trabajado mucho tiempo en Hollywood. Estilista. Bob Jiménez, mi copresentador. Paula Muñoz, nuestra productora. Jessica Jazz, nuestra productora. Clark Perry, nuestro líder de producción. Angélica Antimora, en la escuela de maquillaje, por apoyarnos el día de hoy. Corianca ganó un reconocimiento de alma a la edad de 15. Gran activista Bob y yo. Desde nuestro punto de vista, vemos que Los Ángeles tiene un gran futuro debido a los increíbles invitados cometidos en LA Business Today. También Mark Thomas de la Cámara de Comercio de Personas Gay y Lesbianas, y a toda la familia Culture. Solamente voy a dar las gracias a todos. Esta es la ciudad más increíble en todo el país. Tiene grande potencial. Las personas que se han presentado en los 100 programas que hemos producido en los últimos 3 años tienen la misma meta, y es que todos ustedes, y es que esta ciudad prospere. Son el alma, se viva Los Ángeles, viva este Consejo Municipal y viva el Canal 35 y 36. Gracias. Bob, quiero las gracias a usted por ser un gran persona ejemplar para muchos que inspiran estar en la pantalla, involucrados con la prensa, reportando periodismo, haciendo lo que usted ha hecho. Usted ha sido una gran inspiración para muchos latinos y latinas que dirían que Bob Jiménez está bien. Muchas gracias por esa inspiración. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Quiero unirme al concejal Rosendahl y felicitar a Bob por su 100, el show número 100, su programa número 100. Tuve la oportunidad de trabajar con Bob y Sharon en mi oficina cuando me dan una de mis campañas. Están muy dedicados solamente al lado empresarial, pero al lado comunitario. Yo sé que esto es una gran pasión. Yo particularmente estoy muy sorprendido a la historia de Bob, porque él presentó una de las historias más importantes de nuestros tiempos. Las ventas por nuestro gobierno en Centroamérica y los contras. Bob presentó ese periodismo y pagó un gran precio. Él perdió su trabajo de reportero en NBC debido a eso. Pero su pasión es de decir la verdad. Es exactamente lo que él hizo y yo creo que nuestro país está en mucha mejor situación debido a esto. Gracias, Bob. Tu servicio a nuestra comunidad, a nuestro país, sirviendo en Vietnam, por decir la verdad, por haberte comprobado como un héroe y por comprobar que eres un gran patriota al exponer esa historia y sharing. Usted tiene un espíritu muy gentil, muy lindo, y juntos son un equipo dinámico, por eso que han logrado 100 programas. Felicitaciones a su éxito y continúen diciendo las cosas tal como son. Felicitaciones. Gracias. Ay, me acuerdo usted de su profesión. Usted fue el presentador principal en la radio KNX. KCBS, perdón. Cuando usted es la persona principal, yo sé que usted tiene esa gran experiencia. Realmente, Bill y tenemos también esa experiencia junto con Richard Alarcón. Felicitaciones a ambos. Que los bendigamos. Eso es todo. Escrito principal que sigue. Miembros, realmente le di las gracias por ese increíble reconocimiento, por el 150 aniversario del mes de independencia de los filipinos. Muchas gracias, concejal Labanche, honorables concejales. Estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy, esta mañana, en este día tan especial. Quiero presentarles a ustedes los graduados de nuestro programa de aprendiz de participación cívica llamado Acción Abogando
cambio el día de hoy en Aprendices y Red. Básicamente, tenemos un grupo de personas jóvenes y mayores de nuestra comunidad y en el extranjero que nos estaban interesados en aprender sobre esta ciudad, pues ellos, para que ellos pudieran entender el proceso del gobierno municipal a través de esta cuestión de 16 semanas, participaron en el registro de votación y educación de votación. Y nosotros estamos con la comunidad, con la división de elección de la ciudad. Me da mucho animar a nuestros votantes que se salían a la comunidad. Y en el equipo también fueron muchos bros. Fue una cuestión de 16 semanas y completaron esta capacitación y se están graduando el día de hoy. Ellos merecen ejercer su derecho en esta ciudad, porque ellos ahora van a estar aquí para recibir el reconocimiento por eso. Programa de aprendiz y después de tener una ceremonia de graduación en la torre. También quiero son los estudiantes, faltan unos cuantos. Están estudiando la biblioteca, siempre decimos que no están aquí. Señor presidente,